Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Bueno, pues hace un tiempo os comenté que iba a haber una serie de cambios en el canal. Al final no pude hacer ese proyecto que tenía entre manos. Pero como ya sabéis muchas, y si no lo sabéis os lo cuento, estuve trabajando en Schwarzkopf, en Hamburgo, y aprendí un montón de cosas estando esos 3 meses y medio en un laboratorio de investigación. Y quería compartir muchas de las cosas que aprendí allí, porque tuve la oportunidad de hablar con la jefa del departamento de Herker y aprendí un montón de cosas con ella y quería compartirlo con vosotras. Os lo comenté en un vídeo y es para combatir el tema del cabello dañado. En mi caso ya sabéis que yo pues tengo las mechas californianas, que en fin, el tema de la decoloración es un tema delicado porque puede dañar mucho el cabello. Y es un tema de moda, quiero decir, el tema del cabello dañado es un tema que nos preocupa a todas y conseguí recopilar unos cuantos tips que voy a compartir con vosotras para combatir el cabello dañado. Tip número 1 es no planchar el cabello cuando aún está húmedo. Me explicaron el porqué y es porque en el momento en el que estás con el cabello húmedo y estás pasando la plancha a unos 230 grados, lo que hace es que las moléculas de agua que están en nuestro cabello explotan. No explotan, pero es para que os hagáis una idea, entonces generan, si tengo la oportunidad os dejaré una foto por aquí, generan unos huequecitos en la estructura del pelo, que se cargan la estructura del pelo, entonces evitar el tema de planchar el pelo cuando aún está húmedo. Primero secarlo bien y ya después planchar el pelo. Tip número 2, evitar crepar el pelo o cardarlo. Todo esto es porque la estructura de nuestro cabello, de la cutícula de nuestro cabello, va hacia abajo. Quiero decir, os pondré también una foto para que podáis ver la estructura del cabello. Las cutículas están hacia abajo. En el caso de que estemos cardando, crepando el pelo, estamos pasando el peine en dirección contraria. Al pasarlo en dirección contraria, lo que estamos haciendo es como una... Yo me lo imagino como la estructura de un tejado. O sea, si está así y tú estás levantando con el cepillo esto, o sea, te estás levantando la cutícula del pelo. Evitadlo, evitar crepar o cardar el pelo. Hay muchos productos para dar volumen al cabello o hay muchas formas para intentar que eso pase. Si es una vez al año, no hace daño, pero si podéis evitarlo, mejor. Tip número 3 es cepillar el cabello húmedo desde las puntas y con mucho cuidado. Sobre todo yo, por ejemplo, utilizo el cepillo del Tangle Teaser, lo estaba buscando por aquí pero no lo tengo. Utilizo el Tangle Teaser y coges desde las puntas y empiezas a cepillarlo y vas subiendo poco a poco. Si lo haces desde arriba, lo único que vas a hacer es arrastrar los nudos y se te va a generar un nudo enorme. Y al intentar quitar los nudos, lo que vas a hacer es partir el pelo. Encima, además, el cabello cuando está húmedo es muchísimo más débil y te vas a partir el pelo. Tip número 4 es utilizar un acondicionador para ayudar a desenredar el pelo. Yo antes lo que hacía era champú y mascarilla, ahora he añadido en mi rutina champú, acondicionador y mascarilla. El acondicionador siempre va a hacer que te ayude a desenredar el pelo y cuanto más fácil sea desenredar el pelo, menos se te va a partir. En el momento en que tengas un enredo y estés forzando a desenredarlo con el cepillo, vas a partir el pelo sin que quieras. Entonces, lo mejor es intentar utilizar acondicionador y en el caso de que tengas muchos enredos, ayudarte del típico acondicionador bifásico que hay después cuando ya hemos salido de la ducha. Eso va a hacer que también te ayude un montón a desenredar el cabello. Tip número 5, usa mascarilla al menos una vez por semana. Yo he de decir que la utilizo más de una vez por semana. Lo malo que ocurre cuando haces esto es que el cabello se te termina acostumbrando y cambia un poco el tema de cómo reacciona tu pelo ante este tipo de cosas. Entonces sí que es bueno que algún día no os echéis mascarilla, porque si no, como os comento, se os habitúa el pelo, pero mínimo una vez por semana. Tip número 6, utiliza productos para sellar las puntas. Parece una tontería, pero evidentemente no va a sellaros las puntas. Quiero decir, algo que está roto va a estar roto siempre. Quiero decir, si se os parte un boli, por ejemplo, y digo un boli porque tengo aquí uno, si se os parte un boli, es imposible volver a pegarlo y que esté como siempre. Quiero decir, se puede pegar, pero eso va a seguir roto, no va a estar como siempre.
cuando utilizáis un sellador de puntas, no es que se os vaya a sellar la punta y la punta ya esté magnífica para siempre. Es un efecto temporal hasta que os laváis el pelo. Pero al tener las puntas cerradas, lo que vais a hacer es que se evite que se continúen abriendo hasta aquí, quiero decir, y que además facilite el tema del cepillado del pelo. Por eso el tema de sellar las puntas. Algo que está roto, repito, no se puede reparar, pero sí que ayuda a que se siga a que no se siga rompiendo. Tip número 7, utilizar siempre un protector térmico cuando vayas a utilizar secador o plancha o tenacillas. Parece una tontería, pero también ayuda mucho el tema de intentar proteger el cabello del calor. El calor es terriblemente malo para la estructura del cabello. Yo lo he visto en el microscopio óptico y ojo, se nota el tema de que cuando aplicas calor estás con la plancha y demás, se nota. Tip número 8, protege tu cabello del sol. Ahora cuando voy a subir este vídeo ya no es verano, entonces no os va a servir demasiado, pero sí que es cierto que tenéis que proteger vuestro cabello del sol lo más que podáis. Utilizar productos específicos para proteger el cabello, igual que utilizáis productos para proteger vuestra piel, no es lo mismo porque el tema de la piel es un tema mucho más complicado, pero si queréis evitar el cabello dañado, es muy buena opción utilizar productos para protegeros del sol. Y si podéis además haceros un recogido cuando vayáis a la playa, a la piscina o demás, cuando os hagáis un recogido, y sobre todo intentar esconder lo máximo posible las puntas del sol. Las puntas siempre va a ser la parte más vieja del pelo y por lo tanto la más débil y la más expuesta a este tipo de situaciones. Entonces intentar haceros una trenza y esconderos las puntas o algo así. Intentar sobre todo utilizar productos y intentar utilizar sombreros y cosas así para que no os dé el sol directamente. Tip número 9, aplica el champú en la raíz. Aplícalo suavemente y muy suavemente, me refiero. Nada de hacer frotar y demás. Esto es un estrés mecánico que se carga la estructura del pelo. Entonces, la idea es hacerlo suavemente, ya que además igualmente la espuma se va a generar. Hacerlo suavemente solo en la raíz y llevar la espuma hacia el largo de tu cabello. No hace falta utilizarlo en la parte de abajo, con eso vas a conseguir las puntas, vamos, con eso vas a conseguir que se seque aún más el pelo, pero simplemente es eso, sobre todo en la parte de arriba, que es donde tenemos el sebo y nuestra grasa, entonces es lo que nos interesa quitar, y el resto ya llevamos la espuma que hemos generado en la parte de arriba hacia abajo. Tip número 11, utiliza los dedos a modo de peine. Cuando te estés enjabonando el pelo, cuando estés llevando hacia la parte de abajo la espuma, hacia las puntas, e intenta suavemente desenredar tu cabello con tus dedos. Con esto vas a conseguir que, uno, estás distribuyendo la espuma, y dos, estás intentando evitar que se generen esos enredos que se pueden generar al enjabonar el pelo. Tip número 12, aplica el acondicionador suavemente y sin frotar. Cuando aplicamos el acondicionador suele ser de medios a puntas, entonces lo aplicamos, aplicamos aquí el acondicionador, pero lo que no vamos a hacer es frotar. Simplemente presionamos poco a poco y lo vamos llevando hacia las puntas. Y como os he comentado antes en otro tip, utilizar los dedos a modo de peine. Con esto vamos a hacer que se distribuya mejor el producto y además vamos a desenredar nuestro cabello. Tip número 13, seca tu cabello suavemente con la toalla. Simplemente lo que tienes que hacer es presionar suavemente con la toalla para evitar el exceso de humedad. Nada de frotar, es algo que hacemos muchas y que yo hacía también muchísimo, y con esto lo que estás consiguiendo es un estrés mecánico que te vas a cargar completamente la estructura del cabello. Simplemente apretar y que la humedad se quede en la toalla. Y hasta aquí los tips que tenía preparados para vosotras. Espero que os haya gustado. Si tenéis algún tip más o si queréis que intente investigar más sobre este tema, me lo comentáis en los comentarios, por favor. Os dejo todos mis links a mis redes sociales en la cajita de información, y os recuerdo que tengo muchísimos tipos de vídeos dedicados al cabello dañado, a productos favoritos y demás, así que os invito a que echéis un vistazo por mi canal, y espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.